Hola, luego de aprender de los acordes mayores, menores, sostenidos y bemoles, vamos a aprender rápidamente de los acordes de séptima. Los acordes séptimos son acordes que tienen una nota extra y esa nota es la séptima nota en la escala, pero la bajamos un poquito. Entonces vamos a ver cómo funciona en la escala que teníamos previamente y vamos a escuchar cómo suenan y también vamos a escucharlo en una canción, justo como hicimos con el video pasado. Este video va a ser más rápido porque solo vamos a ver el tipo de acorde de séptima y vamos a ver distintas variaciones, pero este va a ser un video más corto, nada más para ver ese último acorde que es tan rico y tan bueno. Es un acorde que se utiliza mucho en jazz, en blues y le da mucha complejidad a las canciones, entonces vale la pena aprenderlo. Ok, como podemos ver en la pizarra, tenemos algo muy similar a lo que vimos en el video anterior, que fue la escala normal que tenemos y los acordes o las notas que utilizamos para formar acordes. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un do aquí, decimos do, re, mi, fa, sol, tomamos do, mi, sol y hacemos un acorde mayor. Entonces, lo que vamos a hacer para formar un acorde de séptima es tomar estos mismos, pero vamos también a tomar una nota séptima, o sea, la séptima nota, que en este caso sería un si, y vamos a bajarlo medio tono. Entonces eso sería un si bemol o un la sostenido, cualquiera de las dos. Y con esas notas vamos a formar un do séptimo, un do siete. Y por el mismo lado, los menores de séptima son iguales. Podemos hacer un acorde menor con la primera, tercera bemol y quinta, y le agregamos la séptima bemol, y eso va a hacer que el acorde tenga un sonido muy distintivo y muy bonito. Vamos a tocar esos dos acordes. Entonces, voy a empezar con el do mayor, que es bastante sencillo. Entonces, si cuento las notas y busco las notas, voy a encontrar la primera, tercera y quinta. Entonces, vamos a tocar do, re, mi. Esas serían la primera y la tercera. Do, mi, fa, sol, la, si y do por acá. Entonces tenemos do, mi, sol y tengo que tomar la séptima nota, que sería un si. El si está por acá. Pero si yo bajo este de aquí, estoy en la tercera cuerda, tercer traste. Esta nota que estoy tocando es un si bemol. Entonces, si toco estas tres, eso es un do 7. Vamos a tocarlas las dos en comparación. Entonces, tengo un acorde de do. Y ahora, un do séptimo, un do 7. Suena muy bien. Vamos a hacer lo mismo, pero con el acorde menor. Voy a tomar este do. Este es un do mayor. Ahora voy a tomar la tercera nota y la voy a bajar. Y ahora voy a tomar la séptima nota y la voy a bajar un semitono también. Y ahí está. Do menor. Do menor 7. Y ahí tenemos los acordes de séptima. Es bastante sencillo. Cabe destacar también que esto funciona con notas sostenidas y bemoles. Entonces, yo puedo tener un do menor 7 y esto es un do sostenido menor 7. Porque lo subí, subí todo un traste, o sea, subí todo un semitono. Entonces, esto es un do sostenido menor 7. Puedo hacer lo mismo con el mayor. Puedo hacer do. Bueno, podemos tocarlo distinto porque en esa posición sería incómodo. Entonces, por ejemplo, esto es un do mayor 7, do mayor, do sostenido mayor 7, o do sostenido 7 en este caso. Y estos acordes se utilizan mucho para blues, para jazz, por esta tensión que tienen. Entonces, esos son los acordes de séptima. Vamos a escuchar cómo se utilizan en una canción. Ok, la canción que vamos a tocar utiliza acordes de séptima en lugares muy específicos
para crear tensión y después liberarla, igual que con acordes de séptima y bemoles. Y de hecho esta canción también utiliza acordes bemoles, como podemos ver. Empezamos con un do, que es un acorde muy sencillo, pero después de inmediato nos vamos a un si 7. Y este 7 suena muy bonito. Y después nos vamos a un este es un la bemol, entonces es un la bastante tenso también. Y después bajamos, entonces suena un poquito como así. En la segunda parte pasa lo mismo. Serían do, mi 7, el E7 que está ahí, y después vemos que dice la. Y esta es de las cosas más bonitas de usar acordes de séptima. Cuando utilizamos un acorde y después lo volvemos a un acorde de séptima, suena increíble. Entonces, por ejemplo, en esta segunda línea dice do, mi 7, la, y escuchemos el cambio, la 7. Entonces, escuchamos algo así, y después. Y eso nos permite transicionar a otra parte, que sería fa, y después fa menor. Entonces tenemos otro cambio. Y acá tenemos lo que llamamos como una progresión bastante rápida, que sería do, después la bemol, sol, y después tocamos un sol séptima, entonces de sol a sol séptima, igual. Bueno, eso suena un poquito como así. Y esa tensión se resuelve empezando de nuevo. Entonces vamos a escuchar cómo suena. Y con esto le damos fin a todo lo que son acordes. Ya podemos entrar a territorio un poco más práctico. Entonces, las próximas lecciones van a tratarse sobre leer tablaturas y leer acordes, como hemos hecho en estos videos, para poder buscar una canción y tocar lo que queramos. Entonces, de aquí en adelante, ahora sí a practicar bastante y espero que nos vaya muy bien, que les haya servido el video. Muchas gracias.